polémica al exdiputado Tulio Jiménez, exdiputado del Partido de Liberación Dominicana. Tulio, ¿cómo estás? Buenos días, mi esposo, don Aquí, y ese equipo de hombres y mujeres que hacen el día a día en la República Dominicana. Sí, Tulio, te referías sobre las declaraciones de, José Ignacio Paliza. Que hablaba de las inversiones del gobierno de San Cristóbal, 25 mil millones de pesos. Es penoso que 180 aniversario de nuestra Constitución y se pueda celebrar en la sede de San Cristóbal y mentirle de esa forma al país, diciendo que en San Cristóbal se han invertido 25 mil millones de pesos, donde no hay una obra que el gobierno pueda decir que la comenzó y la terminó. Aquí en Jaina, que es donde nosotros estamos viviendo y haciendo política, Jaina, Nico, aquí está el señor Carril, se inauguró un centro de diagnóstico que le quedaba el 10%, porque el 90% lo hizo el presidente Danilo Medina Sánchez. En Villa Altagracia no hay una obra que este gobierno haya concluido ni haya comenzado. En San Cristóbal, el municipio cabecera, tampoco. Simplemente han comenzado y han limpiado. Ahora, si gastaron 25 mil millones de pesos ahí, limpiando donde se va a hacer el hospital, ya hay otra cosa. ¿Y eso no será el presupuesto de esas obras, de la que se están realizando, de las que están en marcha? Imagínense, él no dijo se van a invertir, él dijo se han invertido 25 mil millones de pesos. Y están buscando cómo poder aclarar, ¿cómo poder decirle al país que han tomado 47 mil millones de dólares prestados y no han podido hacer nada? Y están diciendo y están yendo provincia por provincia a decirle falacias de esta forma que no van de acuerdo con el país, porque los dominicanos y dominicanas conocen lo que se ha hecho desde este gobierno. Jaina, ¿cómo está? Jaina, si vemos 4 años atrás, Jaina ha podido perder de los que logramos hacer en el gobierno de Danilo el 60%, porque hoy tenemos un hospital que lo dejamos remozado, reconstruido para la gente del municipio de Jaina. Hoy tenemos las escuelas que no le dan mantenimiento, que se hicieron 800 aulas en el gobierno de Danilo Medina Sánchez, 2 estancias que tampoco le están dando mantenimiento, las calles, nuestras aceras están todas destruidas, y un asunto que dejamos resuelto en el municipio de Jaina y en el país, las 24 horas de energía, hoy son 4 y 6 horas de energía que estamos disfrutando de este gobierno del cambio de luz. Bueno, pues gracias, Tulio, gracias. Tulio. Digámosle a Tulio. Sí. Gracias. Un momentito, Tulio. Tulio, solo poner el asterisco que la deuda, lo que se ha tomado prestado, es menos de la mitad de lo que señalaste. Solo esa parte. Hermano, déjame decirte, cuenten bien su numerito, porque al final el pueblo va a saber. Nosotros, si tomamos la mitad, es menos de la mitad de lo que señalaste. Nosotros, si tomamos la mitad. Dijiste 47 mil millones de dólares. Tú fuiste que hiciste ese presupuesto, Manuel, porque Tulio dijo que te lo cuentas. Sí, para que yo soy el presupuesto. Revisémoslo bien, porque al final, que muy pronto llegará el final de este gobierno, le van a pasar lista. Entonces, no puede venir mañana, yo solamente estoy haciendo la observación. Por mí se puede ir mañana, y que es un problema de ellos. Solo la observación. Sí. Ahora, perfecto. Lo observaremos, pero el país sabe cuánto se han tomado en préstamo en dólares en este país y no se ha construido una obra que pueda decir, esta es la mega obra de este país. Eso no es así del todo, Julio, pero gracias. Yo te respeto lo que tú dices. La de Azua se hizo con pollo de los chinos. Gracias, Tulio. Muchas gracias. Bueno, como Paliza recibió la información... Vamos a comunicar a ver si Paliza puntualmente para ese o nuestro hermano, ¿dónde está? De los 25 mil millones de pesos en obras en San Cristóbal. ¿Dónde está? Pero vamos a comunicarnos con José Ignacio. Eso es fácil. El acueducto está o nuestro hermano Benimés, que es de San Cristóbal también. Benimés, llámate. No está en el gobierno. Benimés debe saber. Benimés va para el gobierno. Benimés debe saber. Benimés está en el gobierno.
Claro, Beni estado, Beni estado trabajando. Beni estado permanentemente trabajando en San Cristóbal. Siempre Beni es un gran trabajador. Bien, muy buenos días. Gracias, don Julio Martínez Pozo.